let it happen. You're full of life and full of passion. That's how we made you. Just let it happen. You're full of life now, full of passion. That's how we made you. Just let it happen. And you called each one of us. Pero te metes en la inercia de estar en la comunidad. Y bueno, yo por lo menos a veces necesito saber o recordarme por qué estoy aquí, ¿no? Y por qué estoy dando aquí mi vida. Y bueno, quería hablaros un poco de esto, ¿no? De la vida en comunidad, ¿no? Y bueno, cómo no empezar pues leyendo Hechos 2, 42-46, ¿no? Dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Casi como ahora vivimos la fe, ¿verdad? Hemos estado como 3 horas con unos amigos de Bilbao hablando de todo esto. Y lo primero que quería hablaros es de cómo empieza esta parte, ¿no? de la Biblia, que habla de mantenían firmes la enseñanza de los apóstoles, ¿no? Y nosotros estamos en esta comunidad y todo el mundo, la iglesia es diversa, ¿no? Y hay diferentes dones y diferentes carismas, y esta comunidad tiene una manera particular de transmitir la fe, por eso estamos en ella. Porque se supone que esta forma de transmitir la fe nos convence o conecta con nosotros o con nuestra forma de pensar y, o nuestra forma de haber conocido al Señor o nuestra vivencia personal, y por eso bueno, venimos aquí todos los viernes, ¿no? Y durante la semana hacemos otras cosas. Eso se llama visión, es decir, esa transmisión de la fe particular es la visión. La comunidad tiene una visión que es tan amplia como tan concreta. Yo ahora mismo me acuerdo que hace un tiempo hablábamos de la visión. Una vez la gente de Granada, ya sabéis que la comunidad también está en Granada, me preguntó que si en una frase les podía decir cuál era la visión de la comunidad. Ahora ya no lo tengo tan claro si en una frase la podría decir, ¿no? Y seguro que me dejo cosas, pero creo que parte de la visión de la comunidad sería en convertirnos o ser cristianos adultos en esta sociedad de hoy en día, ¿no? Y viviendo ahí, ¿no? Viviendo en la sociedad, pero mostrando esa normalidad, pero al mismo tiempo siendo hijos de Dios, ¿no? Y auténticos discípulos. Y hace muchísimos años, los que lleváis aquí, los que nos llama Alejandro Bodinosaurios, que es este chico joven de polo rojo, os acordaréis de una charla que hace muchísimos años en la Nueva Ciudad nos dio un amigo, que es Tiobio, que nos habló sobre el vivir en el filo de la navaja, ¿no? Es decir, vivir ahí, ¿no? Ese cristianismo que se siente llamado a vivir ahí, es decir, a vivir ahí en el filo, ¿no? Porque a veces, bueno, pues puede ser todo más fácil si nos recluimos o nos vamos a un monte o, bueno, ¿no? En un monte entre nosotros, nosotros nos lo comemos, nosotros nos lo guisamos. Pero bueno, a veces esta visión que nosotros tenemos, que nos hace vivir ahí en ese filo, de estar en la sociedad, pero al mismo tiempo, al ser hijos de Dios, sin estar en la sociedad y al mismo tiempo parecer normales, que cada vez una persona cristiana cada vez más difícil, pues bueno, yo creo que a veces eso nos puede resultar complicado, ¿no? Pero no quita, a pesar de lo difícil que puede ser, de sentir que es parte de la visión de esta comunidad, ¿no?
Y os quería leer qué significa, qué es una comunidad cristiana. Y lo he buscado y he encontrado esta definición. Para que veáis, bueno, y más adelante lo que quiero seguir hablando es que aquí solo estamos nosotros, pero hay más comunidades, hay más lugares, y que cada uno tiene que buscar su lugar, y que este se supone que es el lugar que nos convence a los que estamos aquí, pero que hay muchos más. Esther dice que no, que como este ninguno. Muy bien, Esther. Dice, la comunidad cristiana es un grupo de personas, líderes y seguidores que comparten un estilo de vida y adoración por la cual se rigen tanto sus creencias como sus costumbres, haciéndolas primordial a la hora de ejercer decisiones y actos en adoración a Dios. Bueno, es un poco rimbombante, pero bueno, sí me valía para esto, ¿no? Para empezar diciendo cuál creo yo, muy reducidamente, que hay muchos matices y muchas más cosas que se me olvidan, cuál podía ser la visión de Fe y Vida, y bueno, y ver que deciros un poco cuál era la definición de pertenecer a una comunidad. Es decir, que toda comunidad debe tener una visión. Josué siempre ha dicho que si no tendríamos una visión propia, pues que mejor nos vamos a otro lugar, a otra comunidad que tenga la suya y nos unimos a ella. Y ya está. Las cosas a lo mejor son hasta más fáciles. Pero yo creo que la razón de ser de Fe y Vida es la idea de que tiene una visión que creemos que es del Espíritu Santo, que creemos que es del Señor, que el Señor nos ha dado y que creemos que puede ser importante o que puede influenciar o que puede ayudar a los cristianos de... Bueno, de momento de España, aunque quién sabe, luego del mundo y los que luego años venideros tendrán que salir afuera, a Marte o así, seguro que también. Bueno, el Señor utiliza a otras personas para transmitirnos esta fe, para transmitirnos esta, en este caso, esta visión y esta forma de vivir la fe, y esa transmisión de la fe... Nosotros la vivimos en esta comunidad, se vive a través del principio de autoridad, que es algo que tiene que estar, que es así, es decir, el principio de autoridad se tiene que dar como forma de transmisión, es decir, igual que Jesús con los apóstoles, que Pablo con Timoteo, es decir, este principio de persona que te transmite esa manera de fe, ¿no? De fe concreta, y el discipulado, ¿no? Para nosotros, sabéis que es muy importante el discipulado. Pensamos que el discipulado es aquello que te consigue de ti la mejor versión de ti mismo en el Señor, y que la única manera es desde ahí, desde ser discipulado. Muchos de nosotros hemos sido discipulados, otros lo intentamos, cada día, y sabemos que a veces es fácil, a veces es difícil. Vivimos en una sociedad en la que todo vale, y es así. A veces no, antiguamente, aunque yo creo que ninguna época es mejor que otras, porque todas tienen lo suyo, pero bueno, parece no como que en otros momentos o en otras educaciones era todo como más, ¿no? No todo valía, sino valía lo que te decían en casa. Y ahora, bueno, todos tenemos más información, el mundo es más global, y bueno, a veces es más difícil, ¿no? Permitir que alguien, ¿no?, te discipule, permitir dar la confianza a esa persona para creer que lo que esa persona te diga es lo que te va a ayudar a ser la mejor versión de ti mismo, ¿no?, en el Señor. Pero nosotros creemos que es así. Y por eso pensamos que el discipulado es tan importante, ¿no? Y eso yo lo pondría en esta primera parte, ¿no?, de transmisión de la fe que os leía antes del texto de Hechos 2, 42-46, ¿no? Luego dice que se mantenían firmes en la comunión y en el partimiento del pan y en la oración. Y qué importante, ¿no?, me parece que es para nosotros la oración. Yo creo que sin oración, pues, todo esto es una... Bueno, ya lo he dicho más veces hablando, ¿no?, que nada tiene sentido, ¿no?
tenemos la suerte de vivir oraciones comunitarias, de poder juntarnos con los hermanos y conectar y rezar todos juntos alabando al Señor, pero qué importante es tener nuestra oración personal y que sea auténtica, ¿no? No de postureo, sino que sea de verdad. ¿Cómo sabemos si una oración personal es auténtica y de verdad? Pues si nos sirve, si nos cambia. Me acuerdo una vez que fuimos a ver a Sor Inés, era la monja aquella, la Clarisa, que conocía a Ainhoa, en aquel pueblo. Estábamos nosotros por allí de retiro y había un chico, ¿no?, que decía que, pues eso, que él tenía como una oración más profunda, ¿no? Nos había visto a nosotros con la guitarra y alabar, y bueno, pues que le parecía que eso no valía para nada, que la suya, que si era leyendo, que si... Y entonces Marines le miró a los ojos y le dijo, bueno, a ver, ¿pero a ti tu oración te cambia? Y el tío se quedó así, diciendo, es que si no cambia, ni la suya, ni la tuya, ni nada de nadie. Es decir, vuestra oración os tiene que cambiar, tiene que ser luz en vuestra vida. Uno tiene que salir de orar que, no sé, no solamente con, ¿no?, con la paz del Señor, pero sí con misericordia, con amor por los hermanos, con ganas de hacer todo esto que nos cuesta. No sé, bueno, yo creo que me entendéis lo que quiero decir. Es decir, es importante la oración personal, pero de calidad. ¿Y cómo sabemos que es de calidad? Cuando está funcionando en nuestras vidas, ¿vale? A veces hay gente que necesita rezar una hora. Yo creo que más o menos tendría que ser lo normal. Pero a veces hay gente que necesita rezar tres y hay gente que a lo mejor 40 minutos. Bueno, no es, yo ya he superado eso de que es más santo el de tres que el de una, que el de 40. Sino que aquel que lo que hace le sirve en el Señor y cambia es lo que vale. Ya sean 40, ya sea una hora, ya sean tres horas. ¿Vale? Pero bueno, yo quería hablaros de eso, ¿no? Porque me parece muy importante y yo creo que también estamos en comunidad para eso, para retarnos. No retarnos en plan, a ver, ¿cuánto has rezado tú? Yo 40, yo 30, yo... No, pero sí ayudarnos a hablar del Señor, a hablar de las cosas de Dios. Sí, para que no nos hablen de las cosas de Dios ya tenemos, solo hay que salir por esa puerta. Pero aquí, jo, esto es lo que me gustaría, ¿eh? Yo digo que luego las vidas, las cabezas... Luego se nos llenan de mil cosas y al final, pues eso. Pero qué guay sería que entre nosotros nos retásemos, ¿no?, a la vida espiritual, a qué has leído, mira lo que he leído, mira lo que me ha llenado, mira lo que he pensado en mi oración. Es decir, que nuestro aval fuera en Cristo, ¿no? O que alguien te cuente una cosa y aunque estéis ahí en medio de... ahí en la esquina de las motos, ay, pues voy a rezar por ti, un segundo, que sea un segundo, ¿no? Pero hacer, jo, Señor, te pido por esto, no sé, me parece que esto es vivir en comunidad, ¿no? Ayudarnos a vivir la fe, ¿no? Y a retarnos. Y otra cosa que, ya hablando de la vida espiritual y siguiendo, que es... Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Y yo quería hablaros de los dones y talentos. Todos tenemos dones y talentos aquí. Y a veces, pues por complejos, o porque no apetece, porque madre mía, pues a veces no sacamos todo lo que tenemos, o no decimos. Y no somos conscientes de que a lo mejor eso que no estamos dejando ver, ya sea por complejo o ya sea porque en ese momento pensamos que bueno, pues a ver si me voy a meter en un rollo más y con lo que tengo ya me vale, uf, que el día tiene 24 horas. Pues que a veces no sabemos. Es que a lo mejor estamos dejando algo sin hacer en la comunidad. A lo mejor hay algo en la comunidad que se está dejando sin hacer, o hay algo que va a ser de santidad o de crecimiento, y es gracias a tu don o a tu talento. Así que yo os pediría que no lo escondáis. Con los dones también yo pienso lo mismo que decía con la oración. No pienso que hay ni dones más grandes ni más pequeños. Yo creo que el Señor te da un don para hacer algo en la comunidad que es tan importante, que no sabes si va a ser más importante barrer este
césped que coger este micrófono. Es decir, las cosas del Señor son así. No son las categorías del mundo. Nosotros sin querer a veces lo hacemos, normal. Vivimos en el mundo, es parte de nuestro carisma, pero las categorías del mundo son unas, ¿no? Eres más exitoso si hablas en alto, eres más exitoso si... Y eres menos exitoso si estás fregando, ¿no? Pero en el Señor no. Y no sabemos muchas veces. Yo os animo a sacar vuestros dones y vuestros talentos y ponerlos al servicio del Señor, a través de la comunidad. Sí que estamos en una comunidad, nos lo habéis hablado muchas veces, parte de la visión de esta comunidad es que nosotros normalmente trabajamos con iniciativas, ¿no? Que no vamos a ir donde uno, donde otro, a decirle, pues yo creo que Dolos, bueno, aunque Dolos le ha tocado alguna de esas, yo creo que Dolos quería decir esto, me he elegido mal ejemplo, Dolos. Pero de normal, ¿no? Siempre estamos esperando porque pensamos que es la mejor manera que uno haga algo cuando se lo cree, que lo hace y que lo tiene que hacer en el Señor. Entonces, estamos esperando. Así que no tengáis miedo a contarnos cuál sentís que pueden ser vuestros dones o vuestros talentos. Nunca sabemos. A lo mejor hay algo que está ahí y que puede ser para el bien de la comunidad. Pero con lo que hemos dicho antes, ¿no? Dentro de esta visión y con lo que significa fe y vida, ¿no? Y a veces uno puede tener un don diferenciador hasta del resto, pero que todo sea para la mejora de la comunidad. Que todos los dones y todos los talentos que tengáis sean para la mejora de la comunidad. Nunca que un don, un talento sirva para todo lo contrario, que a veces se da, por desgracia. Que es para, bueno, pues para la ruptura o para el mal rollo o para que vuestros talentos y vuestros dones sirvan para que esta comunidad crezca en santidad. Ya no voy a decir en número, voy a decir en santidad. Y cada uno somos como somos y el Señor nos une bajo una misma idea de querer vivir la fe. Y a veces eso significa aguantarnos los unos a los otros con nuestras formas de vivir, de pensar. A veces hay gente que le da más importancia a una cosa y a veces hay otra que no le da tanta importancia. Hay gente que le da mucha importancia a la puntualidad. En esta comunidad, como es importancia la puntualidad, te puedes morir, porque a las 8:02 hemos entrado Anabel y yo y no había aquí nadie. Que estábamos aquí porque habíamos estado a las 5, que habíamos quedado a las 5:15, que a lo mejor si no, estaríamos a las 8:01 por ahí entrando, con eso no quiero decir nada. Pero a veces no nos dan, pero vamos a dar importancia a lo que tiene importancia, ¿no? Y a la puntualidad sí que tiene importancia, pero... Bueno, otra cuestión, y sigo, dice, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Bueno, para nosotros nuestra figura es la figura del diezmo, ¿no? Y intentamos ayudar en todo lo posible, ¿no? Pero a veces yo creo que no simplemente hay que plantearse la idea del diezmo. También uno puede dar menos, si es que tiene menos. A veces parece que o damos el diezmo o no damos nada, ¿no? Y yo creo que no tiene que ser así. Tiene que ser más un sentimiento de confianza, de confiar que el dinero que tú das con otros dineros cada vez hacen más dinero y entonces pueden ayudar mejor. Y que entonces, si tú solo puedes dar 10 euros, pues que esos 10 euros, como se va a juntar con el dinero de otra persona, pues va a ser mucho más dinero para poder ayudar, ¿no? O para poder lo que sea, ¿no? Y yo creo que ahí está el poner todo en común, pero desde una visión y desde una confianza. Y también quería decir, aunque suene... Bueno, ya sabéis, los que conocéis, que lo digo desde la humildad, que no tienes por qué ser comprometido ni tener esa norma del diezmo. Puedes ser simplemente una persona que vienes aquí y confías en nosotros y en esta visión. Puede que no te estés comprometiendo pues por mil situaciones. Todos tenemos mil situaciones en la cabeza, pero a lo mejor sí nos gustaría ayudar. Yo os aseguro que todos los que estamos aquí
A día de hoy, que esta comunidad siga adelante nos cuesta el dinero del bolsillo, es decir, todavía no hemos cogido nada para nosotros, sino todo lo contrario. Como creemos en ello y vivimos por ello, bueno, dejamos aquí aquello que dejamos. Pero de eso no tengáis miedo, es decir, el dinero yo creo que se utiliza para las cosas. Sí que es verdad que cuando a lo mejor el dinero solo se da a los pobres, a veces es como más entendible, ¿no? Nosotros tenemos una parte de visión, de evangelización, de bueno, que hace que haya que comprar este proyector o que, y no, a lo mejor no parece tan santo comprar un proyector, ¿no? Pero es necesario comprar el proyector. Es necesario tener este local para poder vivir la visión que la comunidad tiene, ¿no? Puede no ser tan, bueno, vuelvo a decir, tan santo, ¿no? Pero es necesario. Y por eso, bueno, a ver, desde la humildad, os animo, ¿no? A todos, aquellos que quieran colaborar, bueno, con todo lo que hacemos, ¿no? De sentirse parte de esto, ¿no? De este proyecto. Y también dice que no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad y alabando a Dios, disfrutando la estimación general del pueblo. La estimación general del pueblo, ¿no? La idea, jo, me ha encantado esta frase, aunque es un poco rimbombante, yo creo que por eso me ha gustado, ¿no? El ser bien vistos, ¿no? Y yo creo que tenemos que dar testimonio. A veces nuestra vida no es así. A veces nuestra vida no es de dar testimonio, sino nuestra vida parece como la de cualquier persona, ¿no? Y no somos cualquier persona, somos hijos de Dios. Y por tanto nuestras actitudes tendrían que ser las de la Biblia, ¿sabéis? El libro este. Que el otro día estaba yo en Mercadona y me evangelizó un señor y me encantó porque, oye, en 5 minutos me dejó bien claras las cosas, ¿eh? Lo que significaba ser cristiano y si no era cristiano, ¿dónde me iba a ir? Y todo, y que leyese el libro de San Juan y yo por más que decía que yo también conocía al Jesús que él conocía, no me creía. Pero bueno, era ahí. Y me acuerdo que cuando volvimos, me dice Lía, ¿y ese libro de San Juan? Porque claro, Lía estaba allí flipada, escuchándolo todo. Me dice, ¿y ese libro de San Juan dónde lo encontramos, mamá? Porque claro, como nos dijo que si no a lo mejor nos condenábamos, pues Lía. Y claro, yo pues le tuve que explicar lo que era la Biblia, ¿no? Y a veces, pues eso, el libro ese, que a veces ni nuestros hijos. Lía ya tiene 6 años, yo pienso, a lo mejor yo tendría que saber lo que es la Biblia. Bueno, ya lo sabe, a lo mejor se lo ha olvidado. Pero bueno. Y nuestra forma de ser y nuestra forma de relacionarnos entre nosotros tenía que ser esa. Tenía que ser la del Señor, la de morir a uno mismo, la de perdonar, la de mirar con misericordia, en el fondo, mirar a los demás como Dios nos mira. Que eso es una práctica buenísima, porque si lo haces en oración, enseguida te das cuenta, ¿no? Tenemos esa suerte, que a pesar de nosotros mismos, el Señor nos mira con amor y con misericordia. Y así es como nosotros tenemos que mirar a nuestros hermanos, que a veces, de tanta confianza que hay, nos damos un poco de látigo, como digo yo, pim, pam. Y el ping-pong es verdad que lo hacemos por crecer y por ayudarnos, pero a veces yo creo que deberíamos ser conscientes, ¿no? de que el hermano intenta con su vida vivir las cosas lo mejor que puede. O eso es lo que yo quiero pensar. Y yo creo que deberíamos tratarnos con ese amor, ¿no? Y a veces que nuestra vida sea una vida en Cristo, ¿no? Y que seamos buena noticia. Que realmente seamos buena noticia para la gente. A veces es difícil, ¿eh? Pero porque a veces dices cosas que no pegan, ¿no? O que te parece que no pegan en esta sociedad, pero yo creo que ahí está el reto, ¿no? De que nuestro cristianismo no solamente se quede aquí, ¿no? Y creo que la comunidad es un buen sitio para poder vivir en el orden de Dios. Que creo que es tan importante vivir en el orden de Dios, siempre lo digo, yo creo que en esto siempre me repito, ¿no? Pero
Además, el orden de Dios a mí me parece que es el que es, no es ni espiritual, es decir, es el que viene. Tú te lees la Biblia y las cosas quedan claritas. Y si no, tienes la Iglesia que te ayuda a saber por dónde van los tiros, ¿no? Y bueno. Otra cosa que creo que es importante en la vida comunitaria es morir a uno mismo, ser auténticos, vivir el compromiso sinceramente, ayudarse a llevar la cruz personal y negarse a uno mismo, ¿no? No buscar siempre. A veces estamos ahí y como una cosa no salga, como nosotros hemos dicho, hemos pensado, ya nos parece un fracaso. Pero no, chicos, eso es un fracaso ahí fuera. Es decir, eso es un fracaso de la vida civil, es decir, del trabajo, ¿no? Pero no es un fracaso en Cristo. Porque si tú dices una cosa y al final no es... Pues horas, si eso es como la vida de los santos, si eso es lo que les pasaba todo el día a los santos. Horas y te arrodillas delante del Señor y pones tus cosas ahí en los pies del Señor y dices, mira, Señor, yo creo esto, pero si esta gente cree que no lo es así, pues muero a mí misma y pa'lante. Oye, pero si es que eso es la maravilla de vivir en el Señor, que el Señor nos permite eso. Nos da hasta, qué guay no tener la razón. Es decir, hasta no teniendo la razón, el Señor ahí nos, ¿no?, nos recoge, pero bueno, muchas veces yo creo que bueno, como que si no nos han dado la razón o las cosas no han salido como queremos, lo vivimos como fracasos, ¿no? Y tenemos eso, que aprender a vivir a uno mismo, ¿no? Y a buscar la verdad también. Yo creo que tenemos que aprender a buscar la verdad de cada uno, ¿no? Decía también el texto, ¿no? Se juntaban a criticar y muy a murmurar para el crecimiento de la comunidad. No, muy bien, Anabel, eso no viene en la Biblia. Pero a veces lo hacemos. A veces, sin querer, nos juntamos a criticar y a murmurar para el crecimiento. Y pensamos que es para el crecimiento de la comunidad, porque si no, no sé por qué lo hacemos. Pero yo creo que cuando nos juntamos, ¿no?, y sin querer, pues hablamos y ahí decimos, y esto es porque de alguna manera estamos intentando, ¿no?, creo yo, ayudar a crecer la comunidad, porque si no, no sé por qué lo hacemos. Pero no es así, porque eso no viene en la Biblia, en ningún sitio. Yo creo que cuando uno se junta a criticar y a murmurar, yo creo que al final el problema es que es algo que se vuelve contra sí. Porque la comunidad no va a ser dañada, es decir, la comunidad va a ser lo que tiene que ser. Y lo que tiene que ser en el Señor y lo que los conjuntos de personas que pertenecemos, ¿no?, puede poner ahí y puede rendirse a los pies del Señor, ¿no? Yo creo que no le va a afectar la crítica y la murmuración, pero sí que esa crítica y murmuración nos puede afectar a nosotros, a nuestra vida personal, a nuestra vida espiritual, a la persona que a lo mejor tenemos al lado y, bueno, pues eso. Ya no es lo mismo porque hemos dicho no sé qué y hemos dicho no sé cuánto. Bueno, no sé, yo quería comentaros esto, ¿no? Porque sí que creo que a veces, sin querer, y todos, ¿eh?, que el que está aquí libre de pecado, que tiene la primera piedra, que no sé si puede nadie, ¿no? Pero bueno, que yo creo que eso no son cosas del Señor, no son actitudes evangélicas, y es que no viene en ningún lado. No viene que así se crezca. Ni que así uno llegue mejor a la santidad, ni que así... No, no es así. Y yo creo que la comunidad tiene que ser un sitio de paz, de perdón y de amor, y que eso sea quien lo cubra todo, ¿no? Bueno, y yo creo que esto es lo que intentamos vivir en Fe y Vida, ¿no? Dice Hechos 4:32, la multitud de los creyentes no tenían sino un solo corazón, una sola alma. Y yo creo que eso es lo que nosotros intentamos, ¿no? Vivir en ese mismo corazón y en ese mismo alma y desde ahí, pues hacer lo que creemos que el Señor nos pide, ¿no? La obra que Dios nos ha dado, ¿no? Y dice Gálatas 6:10, así que, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. Es decir, ayudémonos, lo que decía antes con la oración, con el vivir en Cristo, ayudémonos a crecer, a ser cada vez más santos, a vivir aquello que creemos que es nuestro carisma, nuestros dones, a levantar nuestros dones, ayudémonos a todo eso, ¿no?
los unos a los otros. Y para mí todo esto es la comunidad. Y por eso cada viernes vengo aquí y cada día de mi semana a veces tengo una cosa y porque creo en todo esto, ¿no? Y porque os necesito. Y creo que sois las personas que Dios ha puesto a mi lado para ayudarme a ser la mejor versión de mí mismo, ¿no? De mí misma y a llegar a esa santidad, ¿no? Y yo os quería transmitir la necesidad de tener una comunidad. Y bueno, aquí tenéis una, pero hay muchas más, como he dicho al principio. Pero yo creo que hay que encontrar, que cada uno tiene que encontrar su comunidad, ¿no? En la que poderse dar 100%, olvidándose de todos los rollos, sino siguiendo estas cosas que yo he intentado ir punto por punto, ¿no? Y un sitio donde soportar a los hermanos con amor e intentar, pues es eso, ¿no? También ser las mejores versiones de uno mismo. Y no tiene por qué ser fe y vida, y puede ser cualquiera que consiga eso en nosotros, ¿no? Y bueno, pues os animo a que lo hagáis, ¿no? Y bueno, para mí esta semana ha sido muy dura, ya empezó la semana un poco rara. Tuvimos un consejo, bueno, hablamos de muchas cosas y ya quedé yo un poco tocada mentalmente. Y el miércoles, mientras teníamos una reunión con la gente de Yahoo, pues a mi móvil llegó, bueno, yo sabéis que trabajo en un instituto muy pequeño, somos pues 20 profesores, debemos ser, alumnos, el año que viene son 88, hemos sido 90, a veces en la orla de cuarto salimos más profesores que niños, así que los que nos hacen las orlas nos ponen nosotros pequeños y a ellos nos ponen muy grandes, para que parezca, pero bueno, es así, ¿no? Pero bueno, somos muy poquitos y somos ya pues como una familia, para lo bueno y para lo malo. A veces nos matamos, hemos acabado pues el claustro un poco matándonos, bueno, que no es para tanto, por si alguien lo ve, que no es para tanto. Pero somos una familia para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y en el WhatsApp que tenemos, pues el director de repente puso que os tengo que comunicar que vuestro compañero Antonio se ha muerto. Antonio era el orientador de mi instituto y el viernes me he despedido de él. El viernes me he despedido de él porque hemos ido de comida todos juntos, porque así somos. Y ha comido, pues aquí estaba Bruno, el de filosofía, y al otro lado él, y hemos estado hablando de un montón de cosas. Este año yo creo que nos hemos llevado mejor, aunque llevamos 6 años juntos. Y yo no me lo podía creer, estábamos ahí intentando hablar el inglés, yo leyendo el WhatsApp, luego Dolos me hablaba así como por bajo, y yo, ay, Dolos, es que acabo, ya hice más caso al WhatsApp que a Dolos, cosa que está mal, perdóname, Dolos, y le escribía en privado al director, ¿no? Y le dije, oye, ¿qué estás diciendo? Como diciendo, pero ¿por qué dices eso? Y dice, porque creo que le ha dado un infarto, me dice, el director estaba en París. Y bueno, estaba todavía más en shock que yo. Y así ha sido, ¿no? Antonio tiene 41 años, los mismos que tengo yo. Tiene tres niños y su mujer. Y le dio un infarto. Fue el miércoles, fue al dentista, él vive en Zurita, fue al dentista y de camino empezó como el coche a hacer ese, le pararon y le estaba dando un infarto y allí cayó, ¿no? A ver. Ha sido una semana difícil y yo os lo quiero contar, ¿no? Pero también os lo quiero contar porque no aplacéis nada en esta vida. Porque si a mí me dicen de verdad, Antonio, de verdad, delgadito, sano, medio, ¿sabes? Medio vegano, no sé si era vegano, pero de verdad que nunca sabes, ¿no? Entonces, no aplacéis nada en la vida porque, no sé. Yo creo que es lo que, después de la reunión del consejo, lo que... Porque pues no aplacéis vuestros sueños, no aplacéis vuestros sueños, no aplacéis el buscar esa comunidad. Si estáis aquí pero no queréis estar aquí, no aplacéis el buscar otra comunidad. No aplacéis nada. Si no estáis aquí pero queréis estar aquí, pues estar ya, porque no aplacéis nada de verdad. Porque es así. Y bueno, nos ha costado digerirlo, porque ha sido tan de repente que
pero yo quiero, no sé, sacar de este momento, ¿no? Y de la muerte de Antonio esto. Es decir, y digo, bueno, ya que voy a hablar de la comunidad, también voy a decir esto. Y eso, ¿no? Que no aplacéis nada en vuestra vida. Que aquello que queráis hacer, sentir, vivir, que lo viváis. Porque a lo mejor si no... Y yo creo que Antonio lo vivía, ¿eh? Es decir, que era un tío, un buen tío. Y también como homenaje a él quería decir esto. Y bueno, pues nada, que está. Just let it happen, and it comes.